¿De acuerdo? Tal vez no demande a Cayetana. Muchas gracias, Fernanda. Por ahora. Pero si vuelve a participar en un video de las mismas características, les aseguro que seré implacable con ella. No te preocupes. Eso no va a volver a suceder. Hablaremos con Cayetana para que no te vuelva a ofender nunca más. Gracias. ¿Y si me dejan darles un consejo? No permitan que Joel siga manipulando a su antojo Cayetana. Porque les aseguro que se va a meter en más problemas, mucho más peligrosos, y no conmigo, sino con otras personas. Gracias por el consejo, hija. Nos encargaremos personalmente de mantener distancia entre Cayetana y Joel González. Eso espero. Por el bien de su familia. Ah, y no crean que les hablo por hablar, ¿ah? Les hablo con conocimiento de causa. Yo estuve casada con Joel y sé que puede llegar a ser muy problemático. Permiso. Claudio, acompaña por favor a Fernanda a la puerta. Sí. No es necesario. Conozco la salida. Sebastián, ¿qué vamos a hacer ahora? Cayetana no puede seguir con ese muchacho. No va a entrar en razón, tú sabes cómo es ella. Ella no, pero Joel quizás sí entienda. De Chucky, su hermana. Oye, ¿no quieres pasar un ratito a la casa? Podemos meternos a la piscina, es temperada. Pero recién hemos comido, mi amor, y me puede dar un calambre. Más bien, gracias por invitar todo. Ay, no tienes nada que agradecer. Tú sabes que me encanta almorzar contigo. Mi amorcito, te quiero mucho. No, mi amor. Yo a ti, mi amor. Chao. Chao, mi amor. Ay, señorita Cayetana. ¿Qué pasa? Ay, señorita Cayetana, no sabe lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado, Claudio? La hermana de Chucky estuvo acá. ¿Fernanda? Así es, y no sabe todo lo que vociferó la retaca esa. ¿Con quién habló? Con sus padres. ¿Y qué les dijo, sabes? Algo pude escuchar. Dice que piensa entablar una demanda por difamación. ¿Qué? Sí, agua frescas. Cayetana, te estábamos esperando. Queremos hablar muy seriamente contigo. Pasa a la casa para conversar. Pobrecita la señorita Cayetana. Lo que le espera. Espero haber hecho lo correcto. Ojalá que los papás de Cayetana le hagan entender que con Joel no va a llegar a ningún lado. ¿Cómo pudo enamorarse de ella? No entiendo. Bueno, sí. No, gracias. No, gracias, no. No, no quiero. ¡De Chucky, su hermana! ¡Chicos, vengan! ¡Él era lo que ofrecen a Rapata! Cayetana, tu padre y yo estamos muy preocupados por vos. ¿Se puede saber qué es lo que tanto les preocupa? Joel. ¿Joel? Pero pensé que estaban felices con mi relación. Sí, así como lo decís. Estábamos felices. Pero luego de estos últimos sucesos... ¿A qué se refieren con últimos sucesos? Del videíto que hiciste con Joel. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Cayetana, ¿vos sabés que estuvo Fernanda acá y está mortificada por el tema del video? ¿Fernanda? Bueno, no sabía que había estado por acá. Bueno, aunque sí puedo entender que esté un poco molesta con el video. Está furiosa. ¿Tanto así? Tanto así que ha considerado hacer... Marichenka, no es pertinente decirlo. ¿Qué? ¿Hacer qué? Nada, nada. Ay, mamá, por favor, dime qué es lo que está pasando. Dime la verdad. ¿Qué? ¿Fernanda me quiere demandar? No queríamos preocuparte, pero me parece que ya no tienes que seguir haciendo esos videos ofensivos en contra de Fernanda. Ay,
Ay, no sé, invertí tu tiempo y dinero en algún otro proyecto. Ay, pero esos videoclips no son tonterías. Son videos creativos y me encanta hacerlos. ¿Saben por qué Fernanda está haciendo todo esto? Porque le molesta que Joel me escriba canciones a mí y no a ella. Pero no importa. Ni con todas las amenazas del mundo, Fernanda va a poder separarme de Joel. ¿Y por qué me miran así? Ya, ¿qué dice? Cuidado, like. Hola, ¿está Fernanda? Hola, Cayetana. Cayetana, ¿qué haces acá? Vine a hablar contigo. Bueno, te escucho. Yo también. Mira, entiendo que estés un poco fastidiada con el video que hizo Joel. El video que hizo Joel contigo. Bueno, sí, lo hicimos juntos. Pero de ahí a querer asustarme con una demanda, hablar con mis papás. Ellos están muy nerviosos, Fernanda. ¿Y tú? Yo te pido disculpas. Ah, claro. Te disculpas. Yo acepto tus disculpas y se olvidó todo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago con todos los chivolos limpialunas que me gritan la hermana de Chucky? ¿Verdad que es igualito? Gotas de agua. Montserrat, lárgate de aquí. Ay, señorita Fernanda, no sea malita. Déjeme escuchar. Y le prometo que no me vuelvo a reír de su chamba. ¡Desaparece, Montserrat! Igualito son. Mira, Cayetana, ya tuve demasiada paciencia contigo. No me vuelvas a insultar porque no respondo, ¿ok? Ya, está bien. Pero yo te pido, por favor, que te olvides de Joel de una buena vez. Déjanos ser felices. Yo ya me olvidé de Joel hace mucho tiempo. Bueno, no parece. Estás pendiente de todo lo que él hace. ¿Eso no es cierto? Sí, es cierto. ¡Es mentira! Fernanda, fuiste tú la que dejó a Joel abandonado. Yo solamente lo recogí del piso donde lo dejaste. Ahora nos amamos y queremos ser felices. Por favor, te lo pido, olvídate de él. ¡Yo ya me olvidé de Joel! No lo ha olvidado. ¡Ay, esta chiquita igualada! ¿Y entonces por qué colgó ese video tan gracioso en la internet? ¿Lo viste? ¿Y qué te pareció? Joel y Cayetana quedan muy mal parados, ¿no? La única que queda mal es usted. Al principio me dio risa, pero después me dio vergüenza ajena. Señorita Fernanda, ¿por qué se ha rebajado tanto? Uy, se me acaba la batería. Voy a conectar tu celular. ¿Y ahora cómo hago para borrar este video?